noches, bienvenidas, bienvenidos. Yo tengo el honor, el orgullo y la satisfacción de estar en esta mesa, casi de casualidad, porque en realidad hago de Uber y a veces me invitan a hacer otro tipo de prestaciones de servicio. Pero lo digo seriamente, es muy interesante, muy importante y muy gratificante poder estar en este lugar, en este Teatro Quintanilla, para presentar aquí en Mendoza el libro de Emilio Berada Sousa, a veces doctor, a veces no, digo para que no le vayan a achacar un uso apócrifo de algún título. Y es bien interesante porque es bien interesante lo que escribe, lo que escribió, lo que compilaron y el libro, absolutamente, el objeto libro, que es algo que quizás muchas y muchos ni siquiera conozcan, ¿no? O lo conocen por mentas, o porque le han dicho, o porque vieron en una foto, en esa cosa plana, en esa cosa de solo dos dimensiones. En esto tiene tres dimensiones, y tiene algo de perfume, y tiene peso, y es maleable, y es pasible de, también de anotarse algo. Algunos que maltratamos a los ejemplares le hacemos rayones, y círculos, y destacamos. En este caso no voy a avanzar sobre el contenido del libro porque lo que esperamos y como cualquiera seguramente supone es que lo compren el libro, sino de otra manera no habría presentación. Pero no diga cómo termina. No. La matan. Yo lo iba a hacer. Bueno, hay gente que les gusta ahorrarle a los demás el trabajo de leer y por eso es que avanzan. Bueno, y también es significativo que esto, que primero se presentó en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, en donde había, como en este caso que está Diana acompañándonos en la mesa, había gente importante, estaba Miguel Rep, que es el autor de la tapa, estaba Pedro Saborido, y estaba alguien que ahora también va a estar y que lo vamos a invitar a que nos cuente por qué una editorial de Mendoza se aboca, se aviene y se atreve a editar a autores mendocinos, en este caso, obviamente, con la calidad de lo que van a leer seguramente, que es de Emilio. Pero esto de que esto sea objeto, y un objeto transable también, no conviene prestarlo, como ustedes saben, porque los libros que se prestan después no retornan. Así que le vamos a pedir al responsable de la editorial que, bueno, que nos cuente por qué esta osadía de, en el 2022, publicar libros en papel. Así que le pedimos a Frías, a Canito, o como quieran conocerlo, que se sume y que nos cuente cuál es... esto. ¿Y cuál es la experiencia que seguramente pretenden de este libro? Bueno, buenas noches. Bueno, en primer lugar, gracias por estar, acompañando especialmente a Emilio, pero acompañando a esta mesa en la presentación de semejante libro. De alguna manera, para resumir, si se quiere, esto de que de la osadía de escribir, de publicar libros, en primer lugar, bueno, creo que ayudaría mucho que prestaran el libro y para eso compraran dos. Muy bien. Tres, si tienen muchos amigos. Para los amigos. Claro, claro, sí. Cuatro. Y en segundo lugar, esto de, la, de publicar crónica periodística, ¿sí? Que cuando uno se sumerge en los agujeros redondos de los quesos, ¿les gusta el título de los agujeros redondos de los quesos? Sí, es un buen título, es un buen título, ahí está. ¡Bravo! Cuando se sumergen en los agujeros redondos del Emilio,
descubrimos mucho más que una crónica periodística. Porque la crónica periodística es en sí, y en esto tengo que dejar bien en claro que en Mendoza se hace muy buena crónica periodística, que no haya libros, muchos libros que compilen esa crónica periodística es un problema. Pero que aparezcan libros de vez en cuando es un intento de solución. Y en el caso de la crónica de Emilio, es mucho más importante en tanto y en cuanto Emilio se convierte en protagonista directo de la crónica, ¿sí? Y más o menos eso es lo que pasa en todas y cada una de estas crónicas que están acá. Y recién se hacía referencia al libro físico como algo tridimensional. Yo le agregaría, y si usted me permite, decir que en el caso de la crónica periodística es tetradimensional, porque incluye la dimensión temporal, ¿sí? Porque cuando uno se mete en este libro, en este material, en los agujeros redondos de los quesos, viaja con el Emilio. Era muy divertido cómo en Buenos Aires te decían el Emilio. Sí. ¿Sí? Con una mendocinidad. Claro, como el bicho raro. Cómo uno lo acompaña al Emilio en ese viaje permanente que él propone hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás porque es algo que nos va a contar que pasó, pero el adelante porque, insisto, el género de la crónica es el género periodístico más narrativo, ¿sí? Por lo tanto, el Emilio nos cuenta cosas en el libro. Y las cosas que nos cuentan nos hacen reír y nos dejan perplejos. Nos hacen llorar por momentos. Yo moqué con el original y se lo dije al Emilio. Le dije, esto no lo podemos publicar porque está todo mojado. Nos hacen llorar y nos hacen satisfacernos de conocer a gente como el Emilio y conocer sus paisajes, ¿sí? Porque cuando uno se mete en estas crónicas, el paisaje es Mendoza. Creo que estoy diciendo demasiado sobre el libro y con esto justifico de alguna manera por qué Ediciones del Retortuño se comprometió y se compromete con la crónica periodística. Es nuestro segundo libro de crónica periodística, si el primero era esto, Poner Bombas, de Facundo García, pero nos satisface mucho publicar al Emilio y nos satisface mucho ser de alguna manera reflejo de esa excelente crónica periodística que se hace en Mendoza y que tiene tan pocos lugares de difusión y cada vez menos en los diarios, ¿sí? Así que les agradezco que estén acá, gracias Emilio por confiar en la editorial y los dejo con los protagonistas. Bien, bueno, clarito el concepto, lo único que no nos dijo ni el precio ni si se puede pagar con algún tipo de tarjeta, ¿no? Así que estaría faltando. Es que depende de cuántos compres. Bien. Resulta, me parece oportuno que le pidamos ahora a Diana y que en su participación ustedes comprenderán por qué Emilio eligió que estuviese Diana aquí. O sea, cualquier explicación sería sobreabundante. Gracias. Bueno, charlar sobre el Emilio, mi alumnito de inglés en el secundario, Escuela Química, inglés, y me llama para presentar un libro en castellano. Es recordarlo delgadito, pecoso, de cabello largo, con colita, año 77, pícaro, en reuniones en la casa de la directora del colegio, profesora de lengua y literatura, sí, pero no inglesa, pensando, repensando, tramando, urdiendo, volando con las palabras, sus palabras que desde la época de estudiante amó. Las palabras para hacer, no solamente para decir, para soñar y concretar. Hoy es hablar de un periodista, escritor, chef, cocinero, motoquero, conductor de programas de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Leerlo en Los agujeros redondos de los quesos me produce placer. Me reconozco
o creo reconocerme en ese deseo de hacer y crear. Emilio mezcla diferentes ingredientes y ofrece exquisitos platos a sus amigos y a gente apreciada por él. Yo no estuve entre esas. Aclaro. Y así hace con las palabras. Las mezcla, las cocina, para servirlas en poesías, poemas, crónicas personales, su vida. Quien no lo conozca, podrá tal vez conocerlo. Ama a las palabras como a las mujeres, al vino, a las calles de la ciudad, a los bares, los caminos. El paso del tiempo, la niñez, la enfermedad, la pobreza, la solidaridad, la vida, la muerte, el amor, el placer, el humor, la paternidad, el legado. Preguntas que nos atañen a todos son tocadas en sus poesías, crónicas, como descubrirán cuando compren el libro y lo lean. Y buscamos sus respuestas, que quizás sean las nuestras. Estoy muy feliz y orgullosa de haber compartido parte del camino de su vida. Agradezco, te agradezco esta invitación y brindo por el reencuentro. Bueno, agua. Gracias. Versos que me movilizaron en sus poesías. De los días que tenemos, yo cuando era niño elegía vivir en estos días y puedo hacerlo. Deseo cumplido. Cumplió sus deseos, es mucho. De necesaria, mientras ves la historia del mundo transitar por tu vida, como en los trenes, como si nada, como si todo, yo te espero. La esperanza. De los agujeros redondos de los quesos, es época de buscar motivos y agarrarlos con dos manos y no soltarlos. La motivación tan necesaria. De, como todos ustedes, el final, ya sabemos cuál es el final. Lo que no sabemos es cuáles son las acciones correctas hasta que el final es definitivo. Y ahora voy a compartir una de las poesías que se llama Palabras, ya que nos unen las... No sé si está funcionando. Una palabra ocupa tanto espacio como una flor, como una nada. Una palabra al comienzo es pionera. Una palabra bien puesta es dignidad. Una palabra de mujer puede ser dulce. Una palabra puede ser verdad. De todas las palabras que conozco, cualquiera podría servir en el mercado de las cosas útiles. Pero el problema es que las palabras no funcionan con la especulación financiera. Las palabras no se pueden sumar, simplemente por una cuestión profesional, proporcional. Hay palabras esenciales, eternas, huecas, esbeltas. También hay quienes encuentran palabras fáciles, palabras que hacen ruido, aunque las use el pensamiento. Hay palabras que siguen un orden determinado. Algunas son para los inicios, otras se amontonan al medio y unas pocas son el remate, son el final. Hay palabras muy sonoras, pero como contrapartida, hay palabras que se nutren del silencio.
Hay palabras de cierto tipo. Hay tipos de palabras. Definitivamente hay quienes no valen ni la palabra empeñada. Amé a una mujer por las palabras y muchas me abandonaron por no decir la palabra adecuada. La palabra sincera me valió unos besos. Las palabras más sentidas fueron para dejar, para dejarse, para dejarme. Final de amores contrariados. Hay palabras confesas, hay palabras esclarecedoras, hay palabras notables y hay palabras salvadoras. Algunas te dan su mano, otras no te dejan tocarlas. Cuando yo era pibe, había palabras inventadas a montones. En esos tiempos, en estos, no hay tanto tiempo para imaginar nuevos inventos. Hay palabras con cuerpo, palabras eternas, etéreas, fatales, palabras de muerte, sentimentales, reveladoras, ásperas, intrincadas, lacónicas, divinas. Hay palabras de verano, palabras ingenuas, profundas, violentas, bifrontes. Hay palabras que se dicen con la lengua y palabras que salen del estómago. Palabras despiertas, palabras de fantasía, masculinas, buenas, malas, justas, inservibles, difíciles, inútiles, fieles, seguidoras, estúpidas. Palabras que hablan, palabras para callar. Palabras finales, final de palabra. Ahora le vamos a pedir a Emilio que nos cuente esta primera impresión en Mendoza, a propósito de que, como decíamos, este libro lo presentaron en la Feria del Libro de Buenos Aires, y seguramente debe haber alguna diferencia notoria entre estar aquí con amigos, con oyentes, y sobre todo estar asistido porque hay abogados, médicos, ante cualquier emergencia sabemos que se puede acudir. Sobre todo los abogados, ¿no? Más allá de... Bueno, vamos a pedir el micrófono porque se graba y si no... Bueno, muchas gracias a Ariel y a Diana que ha leído como ninguna. Yo les agradezco a todos haber venido. Algunos los veo desde acá, pero nos dan las luces. Algunos los he saludado desde afuera. No les veo las caras, pero algunos me los imagino. Ariel preguntaba la diferencia entre presentarlo, el libro en la Feria de Buenos Aires. Fue una experiencia interesante. Era un espacio muy bullicioso, el stand donde nos tocó, donde nos ofrecieron presentar, era el stand de Página 12, que estaba justo en un angulito de la feria, en una esquina de los stands. Todos los diarios estaban en una nave, en un galpón distinto. Ahí estaban los diarios de verdad. Y en un pasillito, en una esquina, estaba Página 12, que tenía un espacio más chico que este, pero estaba lleno de gente, y a mí me llamaba la atención eso. Después me di cuenta por qué, porque atrás mío estaba Saborido, estaba la gente, los tipos que la gente conoce, digamos. Así que yo la ligué de rebote y yo pensaba que todos venían a verme a mí, pero no. Fue una experiencia interesante porque se acercó gente que no me conocía, que no me conocía personalmente, algunos oyentes de la radio que escuchaban desde Buenos Aires y algunos que les habían avisado amigos o personas desde Mendoza
que les habían avisado que estaba esa presentación y que les pedían que fueran en su representación. Hubo varios embajadores de ese estilo. Me parece que lo que yo podría decir para contrastar con lo que está pasando esta noche es que es raro la presentación de un libro. O, a mí me ha tocado presentar libros de varios autores, el libro de Ariel, La grieta de los medios, algunos libros del Miguel Repiso, otros libros de otros escritores, pero las emociones que suceden a los autores supongo que son intransferibles y que son bien extrañas, no se asemejan a ninguna otra emoción que yo haya tenido antes. No es como comprar un auto, no es como darse besos, no es como salir corriendo, no tiene nada que ver con ninguna otra cosa. Y bueno, yo estaba bastante ansioso con lo que iba a pasar esta noche y yo tengo que contar dos o tres cosas que algunas las conocen, pero la mayoría no. Que cuando le pedí yo al Canito, le mostré el material que yo había seleccionado durante los días de confinamiento de la pandemia, pasaron cosas, dijo uno, ¿no? Y entre otras cosas, yo enfermé de una enfermedad que demoraron un poco en descubrir de qué se trataba. Yo le pedí a Canito que lo que yo quería era hacer un libro que tuviera calidad de libro, pero que fuera rápido, porque yo no sabía si lo iba a poder leer yo. Pero esto que suena, digamos, como quizás como banal o superficial ahora y después de haber transcurrido el tiempo, en ese momento era exactamente así. Yo era como el yogur en la góndola que tenía fecha de vencimiento y estaba cercana a la cosa. O eso era lo que yo sentía. Cuando me tocó decir los motivos de la urgencia de este libro, conversándolo con algunas personas en las que yo confío, me dijeron, hay gente que cuenta cuando le va bien, ¿por qué no contar cuando te va mal? Cuando lo que te pasa te da o angustia o desazón o alguna emoción que es contrariada. Y por eso yo lo cuento, porque esa fue la emoción que nos llevó. Yo estos textos, la mayoría de estos textos han sido publicados a través de décadas. Yo escribo en diarios más o menos todos los jueves desde hace unos 30 años. Se imaginarán que se han acumulado algunos textos. Pero yo preferí elegir para este libro, que para mí es el primero, aunque yo he participado de otros libros, de otros autores libros colectivos o ilustrando con algunas palabras libros de otro estilo, libros de imágenes como el libro del Dedé que está por ahí, y este es el que yo siento como primer libro. Algunos me preguntan, ¿es como tener un hijo? No, y tampoco se hacen como tener un hijo, les aviso, si alguno tiene alguna intención, no le va a pasar. Yo tengo dos hijas, así que nunca reemplazaría un libro por una de las que tengo. Yo elegí que fueran crónicas o textos relacionados con las emociones, porque esto era lo que me parecía que era urgente. Luego las crónicas más periodísticas y con datos más duros, me parece que podían esperar un poco y si había tiempo, en la misma selección, dejarlas listas para un próximo libro. El libro no tenía título, yo le mandé el archivo con la selección al Canito y tenía un título genérico, como tienen los archivos de texto. Yo le había puesto texto seleccionado y Canito me dice, ¿cómo le va a poner a un libro texto seleccionado? Peque. Yo no quería poner que ese fuera el título. Y él, como yo le había pedido velocidad y rapidez, él eligió una de las líneas de texto de uno de los escritos, que es que había que
hacía una enumeración, entre otras cosas hablaba de los agujeros redondos de los quesos. Yo no sé por qué casi todos los agujeros son redondos. Yo después estuve pensando esto. ¿Por qué no hay agujeros cuadrados? ¿Y por qué los agujeros siempre tienen volumen? Entonces yo pensaba, ¿a dónde van a parar los agujeros de los quesos cuando alguien se come el queso? Porque no sé dónde van a parar. No, nadie lo come, es viento, es aire, viento dirían los sanjuaninos. Ahí hay un sanjuanino ilustre que tenemos presentes, mi querido Juan. Hay agujeros que son intangibles, pero los pozos de Guaymallén, que son agujeros contundentes, son bien reales, ¿no? Incluso se dice que hasta vive gente por ahí. Hay agujeros que están al oscuro, hay agujeros interesantes, hay agujeros que nadie nombra. Cuando empecé a buscar, tenía que mandar yo algunas gacetillas, empecé a buscar imágenes de agujeros. Primero busqué imágenes de agujeros redondos de queso. No son exactamente redondos, pero lo que no son es de otra forma. Son más o menos redondos. Vi una de las fotos más terribles que yo he visto en mi vida, que yo no les voy a decir, alguno va a intentar buscarla, yo sé cómo es, pero era una asquerosidad. No por lo escatológico, sino porque eran realmente feas. No voy a decir nada más, pero hay agujeros espantosos. Y luego cada uno sabrá. Un amigo preguntaba, ¿por qué tenemos este tabique que separa, que forma en la nariz dos orificios? Y pensándolo bien, yo no le encontraba mucha explicación anatómica, ni científica, ni darwiniana, hasta que yo pensé, con lo que hacen la gente con los agujeros, era necesario un tabique, porque si no, algunos se iban a poner a probar y hubiera habido varios damnificados cerebrales. ¿Los agujeros son necesarios? No lo sé. Algunos me parece que sí. Pero todo esto para justificar ese nombre, yo imaginaba cosas como novio de melliza. Y siempre encontraba múltiples respuestas. Todas me generaban dudas. Así que yo no sé bien cómo es la cuestión de los agujeros. A los fines de titular un libro, está bien. Ha llamado la atención. Algunos colegas se han dado por enterados. La mayoría no. Esto también está bien decirlo. No sé qué les pasa a los colegas cuando un colega periodista me estoy refiriendo, publica algo. Me parece que se transforma en invisible o algún acontecimiento físico o químico sucede. A lo mejor es un propio agujero, sí. Pero no quiero yo capitalizar el uso de la palabra y vamos a seguir porque vamos a hacer algunas otras consideraciones. Sí, quería agradecerles a todos. Con la mayoría nos conocemos, hay gente que se ha acercado espontáneamente, que se ha presentado y que no nos habíamos visto antes, pero a casi todos los conozco y yo quiero agradecerles profundamente. Yo no hubiera llegado hasta acá si no hubiera sido por la participación de algunos que directamente hicieron posible el libro. Esto no es una cosa para quedar bien, es realmente así. Yo durante varias décadas intenté hacerlo y no podía resolverlo. Pedí ayuda a que alguien lo hiciera completamente y no pudieron. Y el confinamiento y esto de las posibilidades de la cercanía de la muerte y de mirar la muerte a los ojos y saber cómo me miraba, me parece que me dio la emergencia como para que la cosa funcione. Así que yo les agradezco a los que han participado. Hay algunos que han participado en la lejanía,
al Miguel Repiso, al Felipe Piña, al Jorge Orduna, que está en Quito, al Pedro Saborido en Buenos Aires. Ariel estaba en la cercanía, pero fue importante también para que lo resolviera. Y a todos los demás que han participado de la parte técnica, diseñadores, ilustradores, armadores. Y eso es, fue lo que lo hizo posible. Así que yo estoy muy agradecido de verlos acá. Yo sigo teniendo la fecha puesta, como todos ustedes. La diferencia es que a lo mejor yo sé cuál es la fecha. Y me parece que esto es, hace la diferencia y que lo hace bien interesante a lo que me pasa y a lo que nos está pasando. Y quería agradecerle a la Diana, que ha sido mi profesora cuando yo tenía 13 años, 14 años, en la escuelita. Ella no logró que yo hablara inglés, pero no es culpa de ella, es todo mérito mío. Así que agradecerle, ella me ha acompañado acá generosamente y yo quería que me acompañara, así que muchas gracias por estar. Y Ariel, que ha sido mi compañero a través de décadas, sin buscarlo nosotros, sin planificarlo, trabajamos juntos desde que tenemos más o menos 14, 15 años en algunos diarios, en algunos proyectos periodísticos, y ahora nos toca desde hace un tiempo, desde el inicio de las restricciones, hacer radio juntos, y nosotros tenemos una sola premisa. Bueno, dos, era hacernos millonarios, pero esa no vamos a llegar. La premisa era que esto durara mientras fuera divertido, y todavía es divertido. Así que yo, eso como para empezar. Nos quedan 10 minutos más. Muchas gracias. Algo que tiene que ver con la metáfora, y algo que tiene que no tiene que ver con la metáfora, es que dice que si ha llegado hasta aquí, en gran medida, es gracias a muchos y gracias a mí que lo traje. Esto no es parte de él. Y lo agradece no porque sea generoso, sino porque lo tengo que llevar de vuelta. Es el otro tema. Pero es riguroso en decir esto, Emilio, de que nos conocimos hace muchos años y que nos, bueno, coincidimos en hacer un espacio, un programa de radio juntos, algo que la verdad que creo que no estuvo nunca pensado, y ahora todavía estamos pensando por qué, pero bueno, vamos a descubrir. Y seguramente, como todo lo que hacemos diariamente, todas y todos, tiene alguna finalidad, alguna la conocemos claramente, es concreta, pero otras no, otras son, no digo que ocultas, pero sí son íntimas y no están explicitadas, pero definitivamente creo que este libro también obedece, más allá de los momentos y de los temores, a el afecto y al cariño y a la compañía que tiene con sus hijas. Y por eso que yo me atrevo ahora a invitar a una de ellas, no cabemos tantos en el escenario, a Julia, que además es actriz, para que lea algo de este libro, que seguramente luego ustedes, cuando adquieran el ejemplar, lo van a volver a leer de otra manera, ¿no? Ahora que te he encontrado, ya casi no atiendo el teléfono. No me importa nadie. Ni nada. Lo que puedan decirme no me sorprende, y lo que me sorprende no me interesa si vos no estás. Ahora que me di cuenta de tu existencia real, te has vuelto una necesidad, una urgencia cotidiana, una cercanía palpable. Una invitación a la cursilería clavada. Sin pretender ser original, recurro a los lugares más frecuentes a fin de obtener respuestas, y me doy cuenta de que todos los artilugios y planes
posibles son inconducentes. No sirven los recursos conocidos, se hacen necesarias palabras nuevas, sinónimos desconocidos, poemas únicos, frases no hechas, lugares originales y no los acostumbrados, conocidos y repudiados, lugares comunes. Ahora que te he encontrado, necesitaba aproximarme y saberte allí, en tus lugares, que siempre han sido tus lugares, pero que yo nunca antes conocí. Ahora que indefectiblemente nuestros caminos se emparejan, pretendo mejores ocurrencias y pensamientos mejor pensados, ideas novedosas y acciones temerarias. Ahora que me ocurre lo que siempre he querido que me ocurra, no estaba tan atenta al paisaje y me doy cuenta de que por casi segundos casi te perdí entre los colores del fondo. Ahora ya no hay peros, ni ojalás, ni rutinas a la hora de la siesta, ni paraguas, ni artificios. Solo estás enfrente de mí, parada, con tu mano suelta, rozando el costado de tu cuerpo, y yo te miro como a 10 pasos, sentado en el sofá que tiene almohadones de cuero, y te miro atentamente para descubrirte, para saberte. Ahora, por estos días en que nadie se puede perder, si eso buscara, yo solo pienso en encontrarte, en ser un expedicionario empedernido, en tratar otra vez y otra vez más de saber cuáles veredas te soportan y escuchan tus pasos pasar orondos. Ahora que todas las cosas no importan, y no importan relojes, ni asuntos de antes, ni posibles futuros apurados, ni vidas ajenas, ni causas perdidas, ni las consabidas obligaciones contraídas, ni nos sirven los sentidos comunes. Ahora que todo eso, a pesar de cualquier pensamiento, se nos mete por los poros, yo te espero. Mientras ves la historia del mundo transitar por tu vida como en los trenes, como si nada, como si todo. Yo te espero. Mientras no espero nada, yo te espero. Mientras acomodo algunos equipajes como mochilas, yo te espero, y te espero intensamente, como nunca nadie ha esperado, ni como Sama, ni como el general sin escribiente, ni como mamá, ni como mi amigo, el escritor ausente, ni como el retrato en la mesa de luz, ni como el fuego del soldado. Originalmente, yo te espero. Bueno, imagino que debe ser difícil después. Porque el libro es como que vive y adopta nuevos formatos, ¿no? Y que cada texto se multiplica en quien lo puede interpretar, en los sentires de cada uno, y sobre todo cuando está
interpretado, como en este caso. Sí, todos los textos tienen un destinatario, fueron originados por algo concreto, pero después parece que toman autonomía, ¿no? Y que cada uno imagina lo que quiere y lo que puede también. Una de las personas que tenía que escribir sobre el libro para publicar una crónica, un adelanto en un diario, me preguntó desde cuándo escribo poesía, y para mí no es poesía, eran crónicas. Lo que pasa es que en el libro, cuando, si alguno lo puede ver, el diseño del libro está hecho a renglón partido, como si fuera el formato un verso. Y como el texto tiene un ritmo, parecieran poesías. Pero esa es una crónica descriptiva de una situación, ¿no? Hay otras que son... hay un tipo que camina en la ciudad y describe... ¿Por qué? Porque me habían pedido que escribiera lo que estaba pasando en la ciudad. Y no es poesía para mí. Pero a lo mejor los que saben de poesía podrían decir que sí, qué sé yo. ¿Tiene ritmo? Sí. ¿Tiene palabras que podrían asemejarse a la forma en que se utilizan las palabras en la poesía? Sí, porque hay una búsqueda literaria de acercarse un poco a la belleza. Pero son crónicas escritas para la contratapa de un diario. Así es que si me dicen si yo escribo poesía en un diario, yo le digo que no. Pero esto parece que sí. Bueno, importante que hayan admitido, acá hay dos opciones, que los directores, jefe de redacción, secretario general de redacción, lo haya admitido porque tiene una sensibilidad y porque tiene un espíritu amplio, o porque, como suele ocurrir muchas veces, no lo leyeron. Sí, suele pasar. En mi caso, cada tanto, el jefe, mi jefe, decía, te toca mañana la página el jueves. No hagas las cosas que haces siempre, eso que te pones ahí, que tal vez, qué sé yo, se murió tal, escribí sobre eso. Pero le digo, ¿cómo voy a escribir que los datos nada más? No voy a poner ninguna consideración, ninguna palabra que lo acompañe más desde el lado de la belleza o de los sentimientos que a mí me genera. Que no, hay que llenar la página, deja de joder con eso, qué sé yo. Y bueno, yo mandaba, como sabía que el diario se imprimía y él no participaba más, lo mandaba igual. A veces me tocaba, bueno, peleas y dos o tres veces discutimos a los gritos. Yo me fui renunciando y mis compañeros, recuerdo concretamente, hacíamos el diario de domingos a jueves, porque el diario salía de lunes a viernes. Y tocaba volver el domingo y el jefe dijo, mis compañeros decían, Emilio se fue a los gritos y dijo que renunciaba, así que no tenemos quien haga el diario el domingo. Y él, muy tranquilo en su escritorio, decía, el Emilio periodista va a venir, usted no sé, no importa que haya renunciado 32 veces. ¿No? Así que quédense tranquilo que en algún momento el diario va a estar armado. Y así era, porque los dos sabíamos de qué estábamos hechos, ¿no? Que era de tinta y papel, claro. Y después hay otros textos que son personalísimos, escritos para la ocasión, que no son previamente escritos para el diario. Yo iba a leer uno que es, si me alcanza, porque me alcanzó el recordatorio, como decía el negro Fontana Rosa, para traer todo menos los lentes. Así que he pedido lentes prestados. Oh. Mi nombre es Emilio, tengo dos hijas, una Julia y una Paula, ninguna deuda y varias cuentas pendientes. No fui albañil porque no me podía las bolsas de cemento. No fui pintor porque me daba vértigo subirme a las escaleras para pintar los techos. No fui gomero porque no me podía la masa para arreglar las pinchaduras de las gigantescas ruedas de los camiones.
trabajé vendiendo jabones con mi hermano, trabajé vendiendo diarios para comprarme una bicicleta, pero no me fue bien. No fui delincuente porque nadie me enseñó. No fui asesino ya que me impresiona la sangre. Cuando era joven quería ser mujeriego, ya no. Fui soldado obligatorio de la patria contra mi voluntad. Fui estudiante de química por mi voluntad. Trabajé en una granja, en una viña, en un olivar, en una fábrica de cortinas, en una fábrica de mantas, en una fábrica de lampazos. Trabajé criando chanchos, conejos, vacas lecheras, cabras y caballos. Manejé tractores, estudié cine, estudié música, criminalística y economía. Volé en globo, crucé la cordillera en mula por el camino que hizo San Martín. Trabajé en una carpintería, trabajé como maestro alfabetizando a mujeres mayores y adultos y ancianos. Fui asesor del Ministerio de Economía. Trabajé en una fábrica de placas de electrónica y cuando empezaba a ganar buen dinero, me ofrecieron ser periodista. Ingresé en el diario Mendoza, en el archivo y como cronista volante. También en el trasnoche de Radio Nacional. Escribí para una revista de cine y para una revista de literatura. Mis notas se publicaban en revistas de arte, de interés general, de actualidad, de rock y de política. Inclusive, en varios países de Europa apreciaban mis escritos. Trabajé en radio, en varias radios, en Radio Niguil, en Nacional de Mendoza, en Libertador. Fui jefe de una oficina de prensa institucional. Trabajé en el diario Mendoza, en el diario Jornada, en Mendoza Opina, en Página 12, y varios periódicos publican mis escritos, y la mayoría de los otros diarios ni siquiera saben que existo. Soy periodista, me gusta el vino, me gustan las mujeres, los besos franceses como el champán, la comida mediterránea, viajar por las rutas sin destinos y reírme hasta que me duela la panza. Estoy tan en contra de la pena de muerte que inclusive estoy en contra de la muerte natural. Mis bienes, que son escasos, serán para mis hijas Julia, Agustina y Paula Abril, a quien dejo algunos libros, varios objetos de valor sentimental, algunas obras de arte y mucho papel impreso que no me animé a tirar en su momento. Espero que se diviertan en mi nombre y que a cada chancho le llegue su San Martín. Esto fue publicado y cuando lo publiqué, varios de mis amigos o las personas cercanas se alarmaron y pensaron que era una despedida. Y era una despedida, claro. Pero no sabía yo cuánto iba a durar esta despedida, porque ahí nomás era como los chalchaleros. Yo quería despedirme, pero no tanto, digamos. Así es que cuenta algunas de las cosas que me han hecho llegar hasta acá y que hacen que yo sea el que soy. Hay cosas que no están dichas, que algunos las sospecharán y otros las conocen porque me conocen de otros lados, pero para mí ha sido bastante intenso y estos últimos 2 años han sido muy intensos. Y yo he estado atento a lo que me pasaba, a lo que le pasaba a la gente que estaba cerca mío, a la gente que me rodeaba y a alguna gente que me acompañó de una manera, independientemente del libro, de una manera que hizo posible que yo tuviera cierta posibilidad de no arrugar antes y no rajar antes. Con esto quiero decir que tuve valentía prestada y que nadie que ha pasado por alguna instancia cercana a alguna dificultad de salud puede decir que no ha tenido miedo. Si no ha tenido miedo es porque no ha estado atento, digamos. Pero todos tenemos miedo, todos sabemos lo que va a pasar, sabemos que así como los besos son efímeros, la vida también. La diferencia es darle más o menos pelota. Yo intento de ponerle humor o intentamos a veces con el Ariel de que la cosa no sea tan solemne, pero
también es parte de lo mismo, ¿no? Así es que ya leer más, ya quedan dos textos más y ya lo terminamos, ¿no? Tienen que comprar, es magnífico, excelente. Bueno, el Ariel, él sabe cómo sigue. A ver, habíamos planificado, como todo, leer la contratapa que escribió Felipe Piña, pero en verdad me parece que sería mejor que lo lea cada cual, porque cada cual también le puede encontrar su sabor a lo que escribió Felipe, que... ¿Por qué quería leer esto? Porque coincido absolutamente con el concepto de Felipe Piña, que no tiene que ver con lo histórico de Emilio ni con la larga historia que tiene. Tiene que ser un prosa, ¿no? Todavía. No, porque con ese horrible. Volviendo al objeto libro, como bien decía Emilio, si alguien tomase esto sin leer algunas observaciones específicas o algunas descripciones, de ninguna manera diría que son artículos pasibles de publicar en diarios, porque no revisten primero algo que antes, hace algunas décadas atrás, requerían y que tenía que ver con los hechos noticiables, con esas cosas que nos debíamos enterar a través de esto, y porque, bueno, tampoco es que abunde en datos específicos sobre algún acontecimiento de carácter social y geográfico, pero sí tiene... Y por eso el valor literario de esto es que lo que tiene son acontecimientos universales del hombre, la mirada que puede tener sobre una calle que la podemos ver todos, pero la concepción que tiene y la manera de escribirlo, lo digo ahora no solemnemente, pero sí seriamente, que realmente es muy atractivo y hasta podría ser un buen elemento de inicio de... aquellos que no tienen como hábito la lectura, contrariamente a otros textos que pueden ser duros, pueden ser con inclusive con terminología y con un léxico muy complejo, bueno, no es el caso, y eso también es lo que lo transforma en un elemento bello, en un elemento interesante para tenerlo cerca y para... poder releerlo y para poder volver una página y decir qué nos quiso decir con esto, por lo cual creo que tiene valor seriamente literario. No soy crítico ni tengo estatura para hacerlo, pero sí que es, no con esto de que hoy debe ser todo entretenido ni divertido, digo, no con esa característica, pero sí con la amabilidad que tienen los textos y las historias, porque son historias breves y muy bien contadas, que no creo que haya sido ni siquiera la intención inicial, además, porque son distintos momentos, son distintos asuntos. Quizá esto del temor de avizorar con proximidad el hecho de que podemos no estar pronto hizo que se reunieran estos textos disímiles en el tiempo y hasta en el estilo, ¿no? Pero que es una manera, sin lugar a dudas, que desnuda al que los ha escrito, que describe el sentir, no solamente lo que ha vivido. Yo voy a leer, es cortito, pero para que... En este texto es una descripción de un bar, pero está hecho como si fuera una canción, podría ser un blues o un tango a lo mejor. Y... pero cuando fue escrito para llenar, como decíamos, la página de un diario que había que describir un bar porque habían se reunían, qué sé yo, era una selección de textos vinculados a temas de gastronomía, de distintas cosas así, de placeres y buena vida, y había que faltaba un texto de un bar. Entonces me pidieron que yo hiciera este texto. Dice... se llama Bares. Todos los bares tienen un espejo. Si no hay espejo, no es un bar. Todos tienen whisky, en todos hay gin, hay vodka, y ron centroamericano, y champán, y cava, y espumosos, y vinos tranquilos, cervezas y algunos bitter de nombre italiano, Cinzano, Campari, Martini, Chinar, Aperol. En todos los bares hay por lo menos una mujer hermosa, un extranjero,
alguien que perdió su sexualidad, dos o tres moscas, olor a vainilla y puchos de cenicero. En los mejores bares hay Bailey para histéricas, hay Jack Daniel para cobardes sin remedios. En todos los bares hay un pedazo de vidrio roto en el piso y en algún espacio, preferentemente en la pared, una luz titila sin ritmo ni automatismo aparente. En algunos bares hay ventiladores y cartelitos de salida como promesa de un futuro venturoso. En todos los bares venden estafas líquidas que solo sirven para afirmar que no hay nada más allá de la soledad y la ilusión y de que el amor existe y de que hay sonrisas y hay penas. Mientras, en los barrios pobres las mujeres mueren de dolor, de enfermedades sin diagnosticar, de cansancio crónico, de abortos clandestinos, de hombres violentos, de policías sin ley, de asquerosos a la siesta, sin amor, sin dientes, sin vestido de fiesta y sin fiesta. Y en los barrios cerrados mueren sin remedio, pero con prepaga al día, las mujeres con maridos bellos, elegidos a conveniencia, y otras mueren de adulterio o de sobredosis de las mejores, o de accidentes de avión, o de esposos violentos a las trompadas, disimuladas con bichí. Otras mueren de abogados caros, de intoxicación con camarones. En todos los bares del mundo tienen un espacio en la parte de atrás por donde disimulan, para que nadie los vea, los mareados sin destino, que tienen que dejar de beber para salir a vomitar y dejar de llorar para no parecer maricones y dejar de morir para seguir siendo los consumidores que no se pueden detener. Todos los bares tienen un tipo que grita y una chica de piernas largas que llegan hasta el infinito y colores en la oscuridad donde pasa un poeta maldito que no sabe hacer la O ni con un vaso y estúpidos de músculo entrenado y más mugre en el piso como en las cabezas. Y hay tanta soledad que los agujeros negros no podrían llenar, y cuando sale el sol, los que están en los bares se quedan inmóviles y estáticos, esperando que la miseria no los roce, y que en el cajón de la cómoda, debajo de una remera de piqué, con cuello de rayas finitas, algún beso olvidado, con olor a tango, encuentre un destino. Bueno, ahora les voy a proponer simplemente que aquellos que quieran, si hay alguien que quiera hacer algún tipo de pregunta que no, que tenga que ver con esto, por favor, no hay otro tipo de pregunta, no sería el momento. Y luego inmediatamente está dispuesto Emilio para firmar los ejemplares que vayan aquellos que así lo deben hacer. Y, así que no sé si a alguien le cabe alguna pregunta, tiene alguna inquietud que tenga que ver con... Se hacen firmar los libros después cuando los cuando lo regalan a alguien o los mandan a alguna biblioteca porque ocupan mucho espacio, saquen en la hoja de la firma, porque si no se dan cuenta todo. Y esto es nuevo, vendiendo el libro entero. ¿Se dará cuenta cuáles son los textos de estos dos últimos años intensos tuyos y cuáles no? Sí, me parece que sí, digamos, sí. Porque hay algunas frases que son explícitas. Sí, yo creo que sí se puede dar cuenta, sí. Pero... No tiene tampoco tantos remilgos ni tanta misterio, digamos. Ya los hemos develado casi todos los misterios, esto de que eran crónicas y en el ambiente o en la circunstancia en que fueron concebidas las palabras. Y hay algunas que son más viejas, todas las circunstancias que se mencionan han existido. La fantasía es la literatura, pero la crónica como tal existió, el tipo que cruza la calle, hay un tipo que cruza la calle. A veces, aunque esté escrito en primera persona, no soy yo el protagonista, el que anda a los besos por ahí, a veces no soy yo, hay otras personas que también se besan en el mundo.
Y esto hace que algunos imaginen que he sido yo el protagonista, que soy yo. Pero efectivamente hay otros que son hechos circunstancialmente a pedido, digamos. De tenés que escribir de tal cosa y bueno. Esto del miedo de la página en blanco, qué sé yo, le debe pasar a los poetas, qué sé yo, a los periodistas no les pasa, porque si queda en blanco el diario no puede salir, así que tienen que llenarlo. ¿Viste? ¿No? Los sicarios meten balazo por encargo, nosotros palabra. Y bueno, a veces se paga por eso, alguien paga. En los diarios paga el dueño o la publicidad, y acá el que compre el libro pagará por esas palabras. Es un intercambio. Yo me comprometo a usar las mejores que conozco, qué sé yo. A veces sale, hay varios acá, escritores. Está por ahí la Magda, está el Oscar, varios que escriben o que se dedican a descifrar palabras de otros, como los psicólogos, las psicólogas, las lacanesas que andan por ahí. Única pregunta que un secretario general de redacción le hace a un periodista, en realidad que el periodista le hace al secretario general de redacción cuando le pide algo, es a favor o en contra. Esto que suena antipático, pero es así. Y en este caso, cuando uno lee los textos, es difícil poder detectar si es a favor o en contra. Probablemente sea, y a propósito de el temor que él decía y que se denota en algunos de los textos y en los últimos, es a favor de la vida y por temor a lo otro, ¿no? Pero podría ser ese el pedido, el encargo que le hicieron. Vaya a saber quién. Pero no es un temor para que se queden tranquilos, no es un temor angustiante que me inmoviliza, al contrario, me parece que verificar, digamos, que una enfermedad que uno no espera y que no sabe de dónde viene, ni cómo se tramita, ni cómo se gestiona, puede desembocar en una acción creativa, digamos. Pero tampoco yo tenía un plan, digamos, ni plan para enfermarme, ni para morirme, ni para escribir, digamos. No había un plan, no había un guión. Ahora voy a hacer una pregunta. Que... Sí, sí, te dejo. Gracias. Temiste por que no ver esto editado y publicado. Concretamente me internaron dos veces sin signos vitales, para que sepan más o menos cómo era. Yo había tenido hemorragia, ¿cómo se llama? De digestivas, y había perdido tanta sangre que tenía una debilidad tal que no se explicaron cómo llegué al hospital, digamos, a la guardia. Esa fue dos de 12 veces que me internaron, con la misma situación, no tan al borde, digamos. Pero mis médicos dicen que estoy compensado, pero puede fallar como el hijo de Tuzán. Así que yo no me fío. Le estamos diciendo al Canito que ya empiece a comprar papel para el próximo libro. Lo que pasa es que el médico no sabe que él nació descompensado. La venganza de la profesora que le hacíamos alguna cosa. Yo soy discreto y no voy a decir, porque soy periodista, pero no soy botón. No voy a decir cosas de la profesora. Que era, todos queríamos que fuera nuestra profesora, ya se imaginarán por qué. Porque era la más linda de todas las profesoras. Y... Bueno, la pregunta además consistía en esto de que hay muchos autores de Lugones que han hablado de esta experiencia, de que se han sentido que ya no estaban o que, y si hubo alguna de esas experiencias así en donde uno no está muy seguro si está o no está. Sí, sí, tuve una experiencia no emparentada con lo místico ni con la vida trascendente, nada. Desperté la anestesia y yo pensé que estos hijos de puta no están haciendo nada para que me lata el corazón, porque yo sentía que venía fallada la cosa. Y no podía hablar y no podía, porque estaba entubado, tenía cables por todos lados. Es muy incómodo estar internado,
que te tengan que operar por vías no tradicionales. No me hicieron ningún tajo, pero me operaron por todos los agujeros posibles que viene al caso. Hasta los que... Y una de las veces me desperté y no podía decirle a los tipos que yo me había despertado, que se dejaran de joder, de estar hablando entre ellos, que se dieran cuenta que algo tenía que hacer para que respirara, porque yo sentía que no respiraba. Bueno, eso me quedó ahí en una sensación entre saber si era mi imaginación, si me estaba pasando, si era peligroso o no, pero yo me asusté. Me parece que el anestesista también se asustó porque me acompañó como 5 horas después, se quedó al lado mío y no se movió el tipo. Y después vinieron los paros de anestesistas y todo eso, que no voy a decir que los provoqué yo, pero he sido catador de anestesia 1 año. Claro. Sí, el transporte. No claro, acá el amigo, no sé. Lo acaba de bautizar el otro. Su esposa también me dice lo mismo. Andá con ese otro, le dice a él. Y así. Porque ahora todo legal. Acá que hay varios abogados presentes, tenemos jueces, ex jueces. ¿Habrá algún fiscal y alguien que nos defienda? Pero ya se puede ser un otro con legalidad. Nosotros no nos damos besos todavía, pero bueno, hasta que le encontremos la vuelta. Siempre hay alguien que oculta. Sí, no ocultes lo que tienes evidente. No, oculta decir lo de los besos. Nosotros, esto que decía antes, que nosotros lo hacemos porque nos divertimos en serio. Incluso hasta cuando hablamos con personas que hay que mantener cierta, no sé si, normas de buena conducta, no sé cómo se dice, de buena educación, con ministros, con gobernadores, nos ha tocado hablar con ex gobernadores breves, sí, de tamaño breve, ex senadores que ahora son diputados, que o al revés, que eran diputados. Sí, no, sí. Ambos, sí. Ambas asimetrías. El caballo de la derecha y el de la izquierda. Y nosotros los tratamos, no tuteamos a nadie, entre nosotros pocas veces nos tuteamos, nos conocemos hace 40 años y nos tuteamos muy poco. Nos parece que son algunas de las fórmulas, nos preguntan a veces cómo hacemos para hacer radio. Lo que hacemos es la radio más clásica y universal que se ha hecho nunca. Lo que pasa es que estamos tan poco acostumbrados y ahora con las radios de nuevo formato que llevan algunas décadas, o con los formatos de las plataformas digitales, ya casi nadie hace radio tradicional. Entonces lo tradicional y lo clásico pasa a ser novedoso. No somos originales, no nos hacemos los guapos. Y fotocopias, ¿no? Y a veces, bueno, tenemos que andar pidiendo disculpas porque nos equivocamos. No usamos Google, cosa que los pibes que hacen radio con nosotros están todo el día hurgando a ver qué decir, o si lo que nosotros decimos está bien dicho. Nos sacan a cada rato la ficha. Y entonces las posibilidades de errores son altísimas y nos equivocamos a cada rato. Recordar fechas, películas, hechos históricos. Pero esa frescura que tiene eso, que solo apelamos a la memoria, se nota también. Y eso hace que sea entretenido, interesante, qué sé yo. Y esto que yo decía, que el día que nosotros digamos, che, esto hoy no estuvo divertido y pasen 2 o 3 días así, nos vamos, cerramos todo y nos vamos. ¿Sí? Nos han echado de lugares mejores. Bien, bueno, formalmente le queremos y le agradecemos a Laura Fuertes, que es la responsable de cultura de la Municipalidad de Mendoza. Y le agradecemos a todas y a todos quienes han venido. Al personal también de acá. Al personal de acá. Nos ha ayudado, sí. Le agradecemos a la gente de Sur Medios que ha venido a acompañarnos. Y a personalmente, no sé, al del kiosco allá que le compramos el agua con un precio relativamente adecuado. Posible. No el praliné, el que viene del praliné, que me quería matar, digamos.
Y básicamente, bueno, por el afecto, por las críticas y porque ahorran en tirarnos con algo, así que ya esto es bastante, ¿no? Y le agradezco yo a Emilio que me haya invitado aquí, más allá de que me utiliza de transporte. Yo en un momento pensé en mencionarlos a todos, pero la verdad es que los conocemos a casi todos, así que muchas gracias. Hay algunas personas que han participado más de este evento de hoy que otros, saben quiénes son, yo les agradezco profundamente. Y vamos a hacer otras presentaciones con otros invitados, con otras invitadas. Estamos tramitando que vengan algunos de los amigos que nos acompañaron de Buenos Aires. Hoy es difícil, nosotros no tenemos auspiciantes, no tenemos, solo nos basamos en acciones concretas, solidarias. Así que, bueno, se trata de gestionar nada más. Así que, bueno, muchas gracias por estar y nos ponemos ahí en la puerta a los que quieran charlar o lo que sea. Que le firme el libro. Claro.